Afrobeat Latino and Gozamos. I'm Catalina Maria Johnson, and we have the pleasure of being with Danai Suarez. Gracias, gracias. All the way from La Habana, Cuba, but now based here, aquí basada en los Estados Unidos. Sí, ya siempre. Estoy viviendo donde tengo trabajo. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Y cuéntanos, Danai, o sea, conocemos mucho, bueno, lo que conocemos de la música cubana, el son cubano. Luego también pues la cuna del bolero y obviamente la nueva trova y la novísima trova y también una rama muy importante de hip hop, de rap. Dentro de todo eso, o sea, tú tienes, me parece, un poquito de todo casi. Tu propuesta musical es muy interesante y tienes una voz muy linda. Entonces, cuéntanos desde tu punto de vista, cuáles han sido tus influencias principales y cuál es tu visión musical. Aún la escena de la música en Cuba está bastante auténtica, porque por desconexión a internet y eso, ya lo he explicado en otros lugares, esto hace que el consumo de música de otros patios sea bien limitado, pero en Cuba hay una formación de jazz muy grande e importante. Hace tiempos atrás, Chano Pozo, un famoso conguero cubano, tocaba con Dizzy Gillespie. Entonces, hay una tradición de jazz súper importante. Además, hablando de lo tradicional cubano, por ejemplo, los tambores africanos con la guitarra española en los tiempos de la colonización y todo eso, crearon el bolero y el feeling. Y si nos vamos a la raíz de la vida, todo está como fusionado. Nada es como auténtico de un lugar, ningún ritmo auténtico de un lugar. También hay un movimiento de hip hop en Cuba, pero es como, wow, espérate, Cuba, hip hop, sí, hay un movimiento de hip hop en Cuba que para Latinoamérica es muy importante por su contenido textual, su contenido de respeto, de valores, de principios, pero estamos hablando desde aquí, desde Estados Unidos, que ha sido la cuna del rap. Entonces, en esta área todavía no se conoce qué está pasando con ese lugar de Cuba por toda esta desconexión y porque en lo que otros artistas del mundo tienen acceso, como es normal, a todas sus redes sociales, están como en tiempo real, en Cuba están pasando cosas de las cuales el mundo no se entera, como mismo están pasando cosas aquí de las cuales Cuba no se entera. Y esto es lo que sucede, pero hay mucha música alternativa, que considero yo que alternativo refiere a lo que no es comercial, como indie o no. No, para mí alternativo es como cuando quieres explicar una especie de fusión musical que toma contenido de varios géneros que ya tienen un nombre establecido y la explicación sería muy larga, como, y uno dice, bueno, alternativo. Para mí es eso, como alternar entre varias cosas, varias sonoridades. ¿Y Danai, dónde, en todo ese panorama, Danai Suárez? Yo voy natural como el aire. Yo estuve 2 años, yo estudié informática y estuve 2 años cantando lírico en un coro de ópera como soprano. ¡Wow! Ahí estudié, con razón, porque tienes, o sea, una formación clásica en ese sentido, ¿no? Tuve una formación clásica breve, no como otras personas que sí ya llevan mucho tiempo en eso. Es bien difícil. También por propio de mi localidad, que crecí entre Buenavista y El Cerro, que son como 2 barrios calientes. Wow, Buenavista, el de los Buenavista famosos, o sea. Buenavista es un nombre de un barrio y es un barrio tan... bueno, se conoce Buenavista Social Club, pero no es que hay un club precisamente. Buenavista es un barrio de Cuba bien efervescente, como decirle un poco gueto, para que se pueda entender, igual que El Cerro. Entonces tengo como mucho conocimiento de lo que pasa en las calles, en espacios muy urbanos, y también una cierta formación clásica, y también escucho música muy extraña, porque si me preguntas de artistas de hip hop, realmente no puedo responder mucho, es más bien natural. Lo primero que tuve en mis manos fue una base de hip hop, y encima de eso comencé
a escribir mis pensamientos, que es lo que más me enfoco en la palabra, en los pensamientos, en la poesía. Y lo hice como un modo de escape de jazz, como usa la palabra que separa la paz de la mala fama que luego va a ser usada en tu con. Pero en un tiempo de tu... porque era también dentro de esos tiempos y mis posibilidades económicas, tenía como mucho acceso a los beats, a un trabajo como más rápido. Sí, pues precisamente eso es lo que distingue, no lo, cuando te escuché dije, está, o sea, es como un rap o hip hop, pero muy melódico, definitivamente con su propia melodía, con su propia, o sea, a veces el rap es como palabra más sobre un subtexto de melodía creado por máquinas o instrumentos o lo que sea. Y lo tuyo era ambas cosas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Eso me trajo como consecuencia que uno de los primeros festivales que se hicieron de hip hop en Cuba, cuando yo fui a cantar, uno de los DJs que estaba organizando el evento se molestó porque me decía, ella no hace hip hop. Realmente, si yo no podía cantar ahí en ese tiempo, no podía cantar en otro lado, porque yo veía a los artistas en el televisor, yo no conocía músicos ni estaba conectada con la escena de la música. Solo tenía mis canciones, y entonces la primera canción que yo compuse y grabé debido a este acontecimiento de que no se sabía más o menos ya qué género era el que yo estaba haciendo, y yo compuse una canción que la canté aquí en el MC, que dice, soy individual y me gusta el blues y me gusta el rock y me gusta el rap, individual y me gusta el reggae y me gusta el funk y me gusta el jazz, individual y eso no va a cambiar. Y bueno, eso era como en ese tiempo mi manera de explicar por todo lo que estaba en mi cabeza, pero así ha sido hasta hoy. Interesante, ahorita que algo que siempre me ha llamado la de la música cubana, hay algo como que inmediatamente le da uno ganas de como de caminar, de hacer algo. Mucho sea sol, lo que sea. Mucho sol, mucho calor. Pero es como caminar, pero con ritmo, ¿no? Es como un lugar inmediatamente muy rítmico. Como mecerse o hacer. Sí, hace mucho tiempo, antes de que existiera la bossa nova, muchos compositores, como Chico Huarque, muchos compositores dieron mucha atención a lo que estaba pasando en la música cubana. Y muchos ritmos brasileños tomaron de ritmos cubanos, pero como le digo, todo toma de todo, así que... La palabra. Tu próximo CD, según lo que leí, se llama Palabras Manuales, ¿cierto? Entonces, mencionaste la palabra y su importancia. Entonces, lo de palabras manuales me pareció como pensar en un escultor... que está haciendo algo, o sea, alguien que está produciendo algo con las manos, pero son palabras. Me llamó la atención, no sé si ese es el sentido. Exacto, usted está bien en lo correcto. Es como a veces actuar y no hablar. Es como, lo que quiero decir es como actuar y hablar. Y es como palabras manuales. Las manos para mí son una expresión poética que representa acción, movimiento, expresión también. Realmente el no es auténtico mío el título de este disco, porque yo escuché a mi sobrino en el patio de la casa que estaba, yo estoy diciendo palabras manuales, y eso se me quedó en la cabeza como, oye, este muchacho, mira que habla bobería. Y después me puse a pensar y dije, qué título más bonito, palabras manuales, y creo que es, recoge un poco los intereses que tengo con el disco, que es de tener como expresiones más sintetizadas, más exactas, porque la música que se puede escuchar de mí en las redes sociales hasta ahora abarca desde los comienzos hasta aquí como una discografía entre el 2004 hasta el 2007, pero ahora, como le digo, por las cuestiones de internet, que estamos tocando aquí estas tierras con esa música. Y esta es la primera vez que tengo como un presupuesto real para hacer una producción, estudio, grabar instrumento por instrumento como lo tengo en la cabeza. Y en ese tiempo también ha madurado quizás mi manera de decir, donde en vez de usar 10 palabras para decir algo, lo resumo a 2, y entonces...
lo sintetizas. Sintetiza. Ah, Martí dijo que el lenguaje debe ser medido con la escuadra, como con una regla donde cada palabra que tú quites de la frase no te permite entender la frase en sí. Y eso es un consejo que sigo mucho. Leo mucho a muchos escritores, estoy pendiente a eso. Realmente no estoy como en el artistaje, así. Para serle honesta, uno de los principales sentidos míos es poder traducir a la música una conversación en espacio privado con una amistad, la propia manera de ser. Usted sabe, los valores del ser humano, las cosas bonitas, y hacerlo de manera natural. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y realmente, pues esperamos con mucho gusto, anticipamos con mucho gusto las palabras manuales y muchos éxitos que seguramente vienen. Para mí es importante y siempre voy a estar agradecida de cada persona que abra el espacio para hablar un poco de esto, porque el objetivo es llegar a cada personita, cada cerebro, cada psicología, en cualquier rincón donde esté. Entonces, todo el que esté apoyando en esto, para mí... Gracias. Y te esperamos en Chicago en un futuro muy cercano. Hace falta. Haces mucha falta. No, yo quisiera estar en todos los lados. Gracias. Gracias a usted.